Buenas tardes, amigas y amigos de Miradas al Sur. Amigues, también muy buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo les va? Aquí estamos un día más poniéndole agua al mate para que juntos revaloricemos nuestro ser y sentir chubutano. Hoy, mis amigas, mis amigos, vamos a matear para comentarles que vamos a tener un programa muy, muy lindo, como siempre. Vamos a estar en un ratito nada más aquí con los amigos de Sueños de Canto de la zona de Puerto Madryn, que la vez pasada nos regalaron este hermoso disco, y nosotros anduvimos la semana pasada por el dique Ameguino, y de ahí sacamos Valle Verde, uno de los temas, una chorrillera, que uno de los que ha participado aquí, que es uno de los integrantes, Matías, ha hecho la letra, y bueno, la vamos a compartir en un ratito nada más. Hoy sí vamos a compartir Montas de los Pagos de Gaiman, de la linda jinetía que se llevó a cabo la vez pasada por allí, y en el segundo bloque vamos a estar con Budapest, con Hernán Marino, un artista plástico y guía de turismo que conocimos la vez pasada, y uno de los grandes artistas plásticos que recorren el país con su obra de arte, amigo del Seba Pérez Astuti, así que el Seba Pérez Astuti hoy nos lleva para la zona de Cerro Avanzado. Vamos a estar también con nuestra amiga Edith Cárdenas de Ruca Peñí, de la comunidad Ruca Peñí, ya que el día 22 van a estar inaugurando el museo allí, el Museo de Arte en la localidad de Dolabón, ahí pasando Dolabón, donde está el galpón de arena silicia, ahí atrás está el cartel, ahí usted va en la ruta y puede llegar tranquilamente a lo que es el Ruca Peñí. Ahí vamos a, con esa señora, nuestra amiga, nuestra hermana, vamos a estar, y vamos a estar al final del programa comenzando con el material del encuentro de trovadores y trovadoras de la Patagonia. Vamos a estar con una muchacha de la zona de Sarmiento, vamos a estar con Eli Jara. Les leo un par de saludos, si no, no vamos a llegar. Carolina Paredes de Comodoro Rivadavia le manda un saludo a todos sus amigos y especialmente al Felipe Alarcón. Fernanda Salvador, también de Comodoro Rivadavia, nos invita para esta gran clínica de Doma ya por el 10 y 11 de septiembre. Aquí está el teléfono, mi amiga, mi amigo, 297-457-0203, para participar de esta clínica de Doma. También tenemos aquí a la familia Tapia de la zona de Trelew, que nos estaba mirando la semana pasada. Cirilo Sayhueque de Puerto Madryn le manda un saludo a todos los peñis y nos dice que el 28, 29 y 30 va a estar en la rogativa de Dolabón. Hay rogativa en el Ruca Peñí 28 y 29, ahí va a estar nuestra cámara también. Y Lucio Antíaco de Puerto Madryn le manda un saludo a todos los peñis de la provincia del Chubut. Damos comienzo al programa, mis amigas, mis amigos. Me tomo un mate para que juntos escuchemos a estos amigos de Sueños de Canto de allí, de la zona de Puerto Madryn, que la vez pasada nos regalaron este disco, y aquí vamos a escuchar Valle Verde, un tema que al amigo Matías lo inspiró porque fueron a tocar ellos invitados a la fiesta de la energía, los alojaron ahí en un camping, salieron a caminar por los cañadones y se le ocurrió crear esta hermosa chorrillera. Vamos a escuchar a los amigos de Madryn, ya venimos. En montañas, cuidando la cruz del sur, donde se pierde el silencio, arriado por los caminos, divina tierra soñada, pago del dique Ameguino. Estoy lejos, ya estoy pensando en volver. Si el río me está esperando para abrigarme la piel, y si en la ausencia me nombra entre las ramas de un pino, cantando vuelvo a tu suelo, pago de dique Ameguino.
horizontes solo pensando en volver a mi pago de montañas y de verde amanecer, mientras retumba en mí el eco de tu dique de energía, con la semblanza de un pueblo que renace en alegría. Mis pasos piden volver a rondar por tus caminos. Me vuelvo al sur a mi pago, hermoso dique ameguino. Amor que siento en el aire cuando iluminas mi sueño. En tu remanso de río pierdo el frío con tu voz. Tarde salidas de un cuento, callecitas que al pasar. Quien conoce tus paisajes nunca se puede olvidar. Si alguna vez estoy lejos, ya estoy pensando en volver. Si el río me está esperando para abrigarme la piel. Me nombras entre las ramas de un pino, cantando vuelvo a tu suelo, pago de dique ameguino. Bien, le ponemos agua al mate, nos vamos a ir a la pausa y le agradecemos a Carlos, a Pedro y a Matías, integrantes de Sueños de Canto, que la vez pasada nos regalaban este hermoso disco. Ahora nos vamos a la pausa, mis amigas, mis amigos, y nos vamos con Jineteada de la zona del Cencerro, de la zona de Gaiman, la gran fiesta de los amigos allí, Julieta y toda su gente organizaron la vez pasada esta hermosa fiesta y ya nomás la comenzamos a compartir. La Jineteada campeón es el Central de Garrón. ¡La Jineteada! ¡Ay, se las empezó a echar! ¡Mira qué bonita! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Mira qué bonita campeón! ¡Bien, bien, bien! ¡El hombre que Jineteada, su neguito, mi cariño, es del pago de Tiberi y se llama Axel Jimiño! Arrancó para los sombreros, pero no la estampa. ¡Apa! Se vino al otro palo. No siguió jineteando. Castiga cruzado el hombre. Se llama Josecito Reyes cuando suena la de bronce. Dice que es tiempo de los apadrinadores. Ahí está el Gerardo Ojeda. Ahí está el Jesús de Pul. Arrancó de media vuelta, señores, y ahí está. Arrancó el Seferino Besa. Mira que línea campeonada le va echando. Se las echa arriba de la tusa. Castiga cruzado. Muy prolija la jineteada cuando suena el tiempo. Y Homer, yo me voy a armar junto con apretón de mano. Ahí lo tenemos trabajando, perdió la gorra, pero no la estampa. Ay, se quedó un poquito. Le trata de sacarlo por todo cuando me lo baja. Me lo llama en la boca. Se llama Alex Jiménez en la tarde de este día. Y voy a remarcar de nuevo que llegó a Jesús María. En su camisita blanca hay una verdad, un tesoro, de que una gotita de agua vale más que un gramo de oro. Claro que sí, compañero. Todo dicho. Ahí está, ahí está, ahí está. Nos vamos porque tiene la camisa lo que todos decimos. Sí a la vida, sí al agua, no a la mega minería. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Se viene a trepar. Lo prendió el tornillo, a ver qué dice, a ver qué dice, se le vino al piso, se le vino al piso, lo saca de abajo, se saca de Jiménez, es el campeón de la clina, va a tener trabajando, se va de vuelta al piso a ver qué pasa, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no pasó nada, aplaudímelo, aplaudímelo, que bueno, usted pasó. Pero que nunca se borra nada, y estuvo allí en la 10 noche en semejante jornada. Vamos, Ale, todavía, si a la cultura más tiene y a sus valores defiende, se llama Ale Jiménez. Al hombre le tengo fe y nunca aflojó por nada. Lo he visto en la jineteada y no sabe de aflojar.
suerte le voy a desear porque se va esta topada. Nos vamos. Guarda que está tanteando la soga. Está el Rosillo, a ver qué dice. Ahí está. Guarda, guarda, guarda que se viene el terror. Mira cómo abrojo el paisano. Mira qué linda topada le va echando. ¡Ajá, papito viejo! Mira ese secundino. Sobre el tiempo lo ladea y me lo baja. Pero se ganó el aplauso. Se ganó el aplauso de toda la paisanada. Y ahora sí, por favor. Largalo, se lo enganchó casi atado. Lo sacó para el campo y ahí está Tobiano. Mira qué prolijita la jineteada. ¡Vamos, Rodrigo, viejo, no va! ¡El abro de acto va a la lupa! ¡No sigue peleando! Cuando me lo baja sobre el tiempo. Fuerte el aplauso y ahora sí, usted, pasador. Un verso le voy armando así nomás de pasada y al sonar de la encordada los lloros saldrán relatando. Ahí está, se fue el Panza Blanca y ahí lo tenemos trabajando, paisano. Mira qué linda camorriada le va echando por la orilla de la palizada. Se la va echando arriba, prolija la castigada cuando suena la de bronce. Dice que es tiempo. Ustedes, apadrinadores, tiempo de aplauso y de usted, pasador. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes. Nuestros héroes de Malvinas. Y eso que yo reía como un jinete.